era diferente, una convocatoria llamativa. El año pasado fue probablemente el stand más fotografiado de todo Fitur. Recuerdo aquel reclamo en forma de gran gorila que quería volver a acabar, pero si no lloraba, que fue un elemento diferencial y que, bueno, pues, unido a la posición tan privilegiada que tenemos habitualmente con nuestro stand en el pasillo central de las comunidades autónomas, pues fue incluso portada de la revista interna de Fitur. Bueno, pues este año sabéis que los contratos que hacemos desde hace 4 años para el stand de Fitur son bienales. Cada vez que hacemos un contrato es para un stand de 2 años, con lo cual dividimos por la mitad el gasto. Y como son modulares, cambiando los módulos de sitio, pues parece que es un stand diferente, siendo exactamente las mismas piezas que utilizamos el año pasado. Este año, bueno, pues no hay gorila, pero hay otro elemento cuyos aspectos y detalles concretos se desvelarán el viernes, día 25, aproximadamente a las 12 del mediodía. Pero bueno, como en la foto está caracterizado ya como el logo de este año es de Cantabria a Marte, como se ve una cápsula espacial, pues hasta ahí puedo leer, pero por ahí van los tiros. Eran los tiros de la sorpresa, de la novedad del stand, que también es novedad de la propuesta turística de Cantabria para el año que viene. Yo voy a hablar un poquito de las características concretas de la presencia de Cantabria en Fitur, y luego la Bartolomé, del turismo, que todos conocéis, dará aspectos sobre los contenidos y las cosas que van a ir pasando a lo largo de la semana que viene en nuestro stand y fuera de nuestro stand. Bueno, como siempre, el stand tiene 4 áreas bien definidas. Una principal, que es la que tiene información genérica de Cantabria y nuestros reclamos turísticos diversos. Este año creo que es un stand mucho más abierto que ningún año, en el que se abordan desde atractivos gastronómicos, deportivos, culturales, de aventura. Una segunda zona donde están representadas las empresas de Cantabria, las empresas del sector turístico de Cantabria, que han querido utilizar ese espacio que es de todos, que lo llevamos el gobierno a Fitur, pero como sabéis puede ser utilizado por cualquier actor del mundo del turismo. Pues una segunda zona en la que los empresarios, las empresas de Cantabria, presentan sus propuestas. Una tercera, que es más territorial, una zona para turismo que tiene que ver con territorios de costa, y otra para turismos que tienen que ver con reclamos, con atractivos turísticos de interior. Y por último, una pequeña zona dedicada expresamente al camino de Bamier. Como os decía antes, es el stand de todos. En ese stand hay una serie de despachos habilitados para que bien el gobierno mantenga las reuniones, muchas, muchísimas, más de 30 en estos días de Fitur, con distintos actores del mundo del turismo, como para que los empresarios de Cantabria utilicen esos despachos para sus reuniones, esa pequeña embajada del turismo de Cantabria en Fitur. También para que los medios gráficos y los medios de prensa tengan un despacho en el que pues tener sus equipos para poder realizar sus entrevistas o redactar sus notas. Y luego, un área de negocios, un área, un pool abierto en el que, bueno, pues puede desarrollarse la actividad que, como sabéis, habitualmente y de media hora a media hora va ocurriendo en Fitur. Quizá es el año como decía, el stand acoge más cosas, acoge las mismas de todos los años, pero además creo que el abanico de mensajes que se mandan es mayor, más conceptual, quizá menos explícito que otros años. Otros años pues sería la imagen en concreto de cada uno de los reclamos turísticos de Cantabria, las instalaciones de Cantabria. Este año es un poquito más conceptual. Que habrá además también elementos de atracción del visitante de Fitur. Hay reclamos para que, bueno, las personas que visiten Fitur se acerquen a nuestro stand. Bueno, la cápsula espacial, digo que se desvelará su significado el día 25, pero antes tendremos la figura de un peregrino para que el visitante se pueda hacer una foto junto con un peregrino. Tenemos una visita virtual
en 3D a la cueva del Soplao, donde vemos una gran burbuja dentro de la cual la Asociación de Balnearios da masajes gratuitos a los visitantes a nuestro stand. Hay una serie de elementos que sirven de captadores de atención del visitante. Una vez que tengas el stand a nuestro stand, ya puedes transmitirle la información que todo mi equipo tenía preparada, folletos, catálogos, podéis imaginar, en un formato papel, en un formato digital, una serie de pantallas que van a estar contando los distintos aspectos que tanto el gobierno como los distintos empresarios han querido incluir en esas pantallas. En fin, yo creo que un stand más, más amplio que nunca en cuanto a contenidos, en cuanto a actividad y en cuanto a espacios que se ponen a disposición de los distintos actores del mundo del turismo. Esto en cuanto al stand. La semana es muy intensa. Sabéis que el jueves hay ya una tradicional convocatoria del presidente Revilla en la Casa de Cantabria. Bueno, este año vamos a la vista de la evolución de la capacidad de convocatoria de migrantes. Este año vamos a batir de nuevo el récord de visitantes. Una Casa de Cantabria que esto nos empieza a quedar pequeña, afortunadamente. Os recuerdo aquel primer año que planteamos utilizar nuestra Casa de Cantabria en Madrid para esta convocatoria, pues que nos sobraba espacio. Un segundo año ya estuvimos más rellenitos. El año pasado estuvimos casi full y este año esperemos que, estando llenos, siga siendo un espacio adecuado y cómodo. En ese espacio en el que hay un discurso institucional del presidente, y luego sabéis que una convocatoria hecha por cocineros, por expertos, por esas personas de relevancia del mundo gastronómico de Cantabria, que este año está centrado en los cocineros cántabros de éxito en Madrid. Serán ellos los que van a preparar el menú de esa noche. Y luego, el viernes por la mañana, el tradicional también, Día de Cantabria en Fitur, de las 12 de nuevo, convocatoria del gobierno en el stand, en el que de nuevo, la intervención institucional, eso se desvelará qué significa esa nave espacial, esa cápsula espacial, y por qué el cliente este año, el lema es de Cantabria a Marte, como os podéis imaginar, en un doble sentido. Eva, más aspectos de cosas que van a pasar la semana que viene. Bueno, pues como todos sabéis ya, porque asistís a Fitur, Fitur es la feria más importante de España en materia turística, y como tal pues le damos la relevancia y la dedicación que creo que Cantabria merece en este ámbito, aunque hay otras territoriales, pero Madrid es donde se concentra el mayor número de expositores de España, de Europa y del mundo. Y lo que es bueno en ese sentido, que todos los que están ahí, todos los que son algo en el mundo turístico, pues también nos exige hacer un esfuerzo por ser creativos y por llamar la atención y destacar. Creo que ese es el principal objetivo, destacar y atraer la atención de todos los visitantes, que son, como sabéis, miércoles, jueves y viernes son visitantes profesionales y sábado y domingo son de público. Por tanto, el esfuerzo y la organización interna del stand y también las actividades que se desarrollan en él tienen que estar orientadas a ese distinto perfil del visitante. Por un lado el profesional y por otro lado el general de público. Y con ese objetivo, el objetivo de llamar la atención, es con el que trabajamos en el diseño del stand, que tiene que ser funcional, cómodo para los que trabajamos allí, pero sobre todo atractivo para los que pasan, por allí. Como bien dice el consejero, este año digamos, el reclamo fundamental, la referencia del stand es esa cápsula espacial con la que queremos crear una expectación que solo el viernes se desvelará en el discurso del presidente, pero que no solamente es un elemento de atracción, sino que tiene detrás de eso pues, un proyecto interesante que se conocerá y se detallará ese día el viernes. La idea del stand es este año, bueno, pues por suerte, Cantabria es cada vez más conocida y no necesitamos acudir a gráficas explícitas de paisajes, porque todo el mundo ya conoce los picos de Europa, todo el mundo conoce Santander. Entonces hemos ido a una idea general un poco más
de concepto, sobre todo de lo que es más importante en Cantabria y lo que se convierte, según los estudios que nos ha aportado la universidad, en el reclamo más importante de Cantabria, que es Cantabria en sí misma. El 39% de nuestros visitantes acuden a Cantabria por Cantabria en su conjunto. Y de Cantabria en su conjunto lo más destacable es la diversidad de la oferta. Hay otros muchos destinos turísticos que pueden ser fantásticos en playas o fantásticos en montaña. Nosotros es que lo tenemos todo. Y el stand en su gráfica quiere expresar un poco eso, la diversidad de la oferta turística que presentamos. Este año ha sido, la organización ha sido un poquito más complicada porque IFEMA cada vez es más exigente a la hora de la normativa y eso nos ha obligado pues, a redoblar los esfuerzos por hacer un diseño del stand que se atenga a esa normativa, pero que sea funcional y que sea cómodo. Y al mismo tiempo hemos intentado mejorar en aquellas cosas que, bueno, pues, en base a los informes que elaboramos después de una edición, pues limar aquellas cosas para que todos los que vayan allí, sobre todo para los que vayan a trabajar dentro y los que vayan a visitarnos, se encuentren confortables y pues, poderles ofrecer una estancia en el stand atractiva. Tenemos una agenda muy completa. Este año, pues no hay que olvidar que es la última edición de esta legislatura y la verdad es que vamos a tener una agenda realmente completa. Hemos tenido que hacer un encaje de bolillos para poder atender tantas y tantas peticiones como hemos tenido, no solamente de empresas, sino de administraciones locales que también quieren posicionarse en Madrid y en Fitur desde el punto de vista turístico, y vamos a tener muchos ayuntamientos que van a hacer presentaciones y que se distribuyen a lo largo de los tres días, miércoles, jueves y viernes, y presentarán sus novedades al público y a los profesionales. Este año, como en años anteriores, también vamos a hacer talleres gastronómicos, que es un reclamo importantísimo y clave, no solo para posicionarnos nosotros desde el punto de vista gastronómico, sino también presentar una oferta tan buena como la que tenemos realmente y darla a conocer. En esta ocasión, los talleres nos los van a ofrecer profesores y estudiantes de los distintos institutos que dan formación reglada en materia gastronómica. Es decir, que los talleres los darán los institutos de Besaya, de Fuente Fresnedo y de Peña Castillo, y el fin de semana la Escuela de las Carolinas, que aunque no es una formación reglada, sí que da cursos importantes y de sus cocinas han salido cocineros importantes y nos darán talleres para el fin de semana. Y básicamente eso es todo lo que cabe destacar del stand. Como bien ha dicho el consejero, parte fundamental de nuestra presencia en Fitur es la cena institucional del jueves. La cena institucional del jueves que efectivamente se nos ha quedado pequeña en la Casa de Cantabria, pero pensamos que merece la pena utilizar ese trocito de tierra de Cantabria en Madrid, que nos acoge siempre con los brazos abiertos, y lo que hemos intentado es gestionar la cena de una manera que permita que se haga de forma cómoda, que todo el mundo, todos los invitados puedan degustar los productos cantabros que se van a elaborar y ofrecer esa noche, y que eso lo podamos conciliar con los espacios que tenemos disponibles allí en esa casa. Y por último, el Día de Cantabria vamos todos. El Día de Cantabria recibimos aquí a todos. Como sabéis, como anteriores años, esa acogida quiere decir que tendremos a disposición de todos los que quieran asistir unas azafatas perfectamente identificadas en la puerta norte, que facilitarán el acceso a todos los cantabros que quieran, bueno, cantabros y no cantabros que quieran acompañarnos el día de Cantabria, para que a las 12 pues esa plaza esté como todos los años repleta de gente y ahí, bueno, pues se desarrollan los actos habituales con los discursos que harán en esta ocasión un poquito de resumen de la legislatura, de todo lo que hemos estado haciendo en el ámbito turístico en esta legislatura y los proyectos que existen previstos desarrollar en el 19 con la joya de la corona que será el proyecto este de la cápsula que,
que lo contará Miguel Ángel Revilla ese día. Y yo creo que básicamente es todo. Bueno, yo creo que es un camino paralelo. En esta legislatura yo creo que el turismo de Cantabria ha roto todos los récords anteriores en cuanto a cantidad, pero también en cuanto a excelencia. Yo no paralelo, nuestra presencia en los foros, en las ferias de turismo, también ha ido incrementándose en tamaño y en calidad. De la misma forma que nuestra presencia a nivel internacional se ha ido incrementando a través de más destinos del aeropuerto, más presencia en ferias internacionales, como consecuencia, más llegada de turistas internacionales. El turista nacional, el año pasado, por ejemplo, ha crecido menos en porcentaje que el internacional, siendo las dos cifras francamente buenas. Bueno, no es casualidad que no se haya considerado el Lonely Planet como el segundo mejor destino europeo, ¿no?, del año 18. Creo que es fruto de un trabajo bien hecho y bien planificado. Habrá novedades, lógicamente, el año que viene en materia turística. Se editará, se publicará y se vendrá esa guía Lonely Planet dedicada exclusivamente a Cantabria, es una novedad, ¿no? Tener una guía Lonely Planet Cantabria es un escaparate magnífico, impresionante para el turista internacional. Vamos a presentar en Fitur el tercer Festival del Mar, que se celebrará en San Juan el año que viene. En Laredo habrá un certamen internacional de vóley, del Madison Beach Volley Tour, la Cantabrona, en fin, hay una serie de eventos, de atractivos turísticos, de acción, de aventura, deportivas. Vamos también a desvelar cómo va a ser el atractivo adicional del Soplao, esa visita minera que esperamos este año poner en servicio antes de que empiece la temporada alta en el territorio Soplao. En fin, hay una serie de novedades, como decía antes la directora, que van combinadas por el proyecto asociado a esa cápsula y a ese lema de Cantabria a Marte. Bueno, sí, efectivamente, una agenda muy apretada, van a ocurrir muchas cosas en el stand, cada vez más empresas, ayuntamientos, organizaciones quieren utilizar esa ventana porque se ha demostrado que es una ventana eficaz. Y efectivamente, convocatoria para el viernes a las 12, todos los que quieran acercarse a disfrutar, a celebrar con Cantabria, el Día de Cantabria, que sepan que tienen la entrada gratuita en Fitur. Ese día, esa hora, entrada gratuita para todos los que acudan al stand de Cantabria. Viernes a las 12. Hay que ir dotando a Cantabria de novedades, que nos mantengan dentro de esa tensión de comunicación, presentando. Mirad, el turista de Cantabria, que lo hemos caracterizado, es un turista bastante curioso y diferente de otras zonas de España. Más del 60% de los turistas de Cantabria han estado 10 o más veces en nuestra región. Es un turista bastante fiel, que repite. Y repite porque con cierta periodicidad Cantabria se va reinventando, ¿no? Y después de acabar con la pared de su lado, y luego de telecabina, y luego la vista minera, y después lo que vamos a contar en futuro, y así se van generando atractivos que hacen que Cantabria sea atractiva, aunque hayas visto Cantabria el año pasado. Bueno, que hay mil cosas que ven Cantabria y este año, pues, mil dos. Gracias. Gracias. Sí.